Bien, pero vamos a cambiar de tema y contarle más detalles sobre este incendio donde estuvo involucrado el ex candidato presidencial Julio Guzmán. Y es que un bombero nos explica cómo se habría originado este siniestro y por qué parte de la decoración, como por ejemplo los globos, quedaron intactos. Han pasado 3 días desde el escándalo morado y Julio Guzmán ha preferido el silencio y alejarse de las cámaras. Sin embargo, el análisis de las condiciones en las que quedó el departamento 301 ha generado varias preguntas. ¿Por qué, si hubo fuego, no se reventaron los globos? ¿O por qué las flores no se marchitaron? Porque no han estado involucrados dentro de la habitación donde se ha originado el incendio. Pero si la temperatura es alta, ¿por qué no se revientan? No, definitivamente, abajo, por eso que los bomberos entramos agachados a los incendios, entramos de rodillas o agachados, abajo es fresco. El especialista agrega que la larga exposición del fuego a un objeto eléctrico como un televisor podría generar un siniestro y que ante un fuego de esa clase, un extintor de polvo químico seco es lo más idóneo. Bueno, definitivamente el objetivo es apagar todo tipo de amago de incendio. Y al margen de eso, hay costos involucrados y por lo general se utiliza polvo químico seco en este tipo de compartimientos, de habitaciones. Para el comandante, jefe de la compañía de bomberos Lima 4, el siniestro se habría iniciado dentro de un dormitorio y que no se habría manipulado la escena. Todo es posible, pero muy difícil, ¿eh? Están con polvo y están con una caída de polvo que, o sea, que agarras sí, el globo, trata de ensuciarlo con polvo y se va a notar. Me sorprende la cantidad de hollín que hay sobre la cama. Ese televisor ha podido estar acá. Además agrega que el siniestro, cuando estaba en nivel de amago, pudo ser controlado por las 2 personas que se encontraban en el departamento. Un par de extintores y 2 personas dentro de una habitación. ¿Se pudo evitar todo? Sí, claro. O sea, ¿y si se hubiese controlado, no se hubiese generado toda la cantidad de humo? Exactamente. ¿Eso hubiese evitado la presencia de los bomberos? Exactamente, claro. Especulaciones y versiones que ha generado un incendio dentro de un partido político y que aún no se apaga a tan solo días de las elecciones congresales.